Ya de vuelta en Viva la Mañana, pasamos ahora a conocer el tema que está ocupando a muchos dirigentes en nuestro país, también a magistrados, autoridades. Estamos hablando de las repugnaciones que hay, también esas reacciones que se han formado en cuanto al proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema y también la Corte de Apelaciones. Esta mañana, titulares de los medios más importantes del país, de los medios escritos, entre ellos Prensa Libre, nos decían que van 80 acciones contra elección de magistrados y la Corte podría hoy pronunciarse hoy en 5 amparos, la Corte de Constitucionalidad. Bueno, detrás de esto hay organizaciones ciudadanas y también personas que se unen y están pidiendo que haya precisamente nuevamente un proceso para elegir, que se dé revés a lo que ha ocurrido y nuevamente se vuelva a repetir el proceso de elección. Vamos esta mañana a hablar con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana para que nos cuente un poco acerca de precisamente los amparos que se han puesto y lo que se pretende hacer hoy en la Corte de Constitucionalidad. Manfredo, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada desde muy tempranito. ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que va a ocurrir hoy? O sea, sabemos de todas esas reacciones, la polémica que se ha creado, el hecho de que se quiere repetir, se está solicitando de que se repita este proceso de elección de los magistrados en ambas cortes. Hoy, precisamente, ¿qué es lo que va a pasar y qué tan importante es? Sí, muy buenos días a todos. Efectivamente, como tú bien señalas, hay una fuerte y gran presión sobre la CC por la lluvia de amparos que tiene para sobre el tema de las cortes. Este apoyo ha ido, bueno, este tema de la oposición a cómo se hizo todo el proceso de las comisiones de postulación y posteriormente la elección de los magistrados por parte del Congreso, evidentemente generó ya una ola muy grande que ha trascendido las fronteras, porque hemos visto también cómo ya muchos organismos internacionales también se han pronunciado en contra de estos procesos, porque básicamente todos los vicios que ahí se registraron no garantizan un principio fundamental de cualquier sistema republicano o democrático, que es la independencia judicial. Todos tenemos la percepción de que hay grupos que metieron a sus, a sus allegados en esos puestos tan importantes, y muchos de los recursos que hay en la CC tienen que ver precisamente con la falta de escrutinio de las hojas de vida de muchos de los que quedaron finalmente electos, de cómo se llevó el proceso de examen de los currículums, que no fue serio realmente, y pues la presión sobre la CC hoy en día ya es muy grande, y lo que esperamos es que el día de hoy se pronuncien sobre algunos de estos fallos. Ahora, Manfredo, bueno, también gran revuelo se ha formado desde el pasado domingo cuando se conocía que Claudia Escobar, magistrada de la sala, ex magistrada de la sala de apelaciones, renuncia a su cargo y empieza a decir o da declaraciones que es un proceso viciado. Esto viene a causar un revuelo y a provocar otro escenario. Autoridades se han pronunciado al respecto. ¿Cómo cambia esto el panorama que hemos estado viviendo? ¿Hay más presión? ¿Y cómo respondes o cómo responden las organizaciones precisamente a las declaraciones que da la vicepresidenta, donde decía que bueno, la magistrada Claudia Escobar hace señalamientos muy fuertes, debería de dar pruebas de lo que está diciendo y que seguramente hay un interés detrás de todo eso? ¿Cómo responden ustedes? Bueno, yo creo que la vicepresidenta y en este gobierno son bastante irresponsables, creo yo, ellos, porque todos los señalamientos que se hacen en contra de ellos o de funcionarios, todo lo quieren resolver diciendo que se muestren pruebas. Todos sabemos que detrás de todo este proceso hubo mucha manipulación. Precisamente el que empezó con la manipulación fue el gobierno, poniendo operadores a tratar de cooptar las cortes, cosa que finalmente lograron parcialmente. Sí que me parece una declaración cínica de parte de la vicepresidenta. Yo creo que ahora las cosas se han complicado aún más en este tema, porque, como te señalaba, había mucha presión externa de la sociedad civil, por ejemplo, organizaciones que vigilaron, que vieron, que observamos todo el proceso,
estuvimos ahí en las reuniones y vimos, pudimos ser testigos de todos esos vicios que señalamos en su momento también. Luego viene la presión internacional y ahora la presión interna de parte de los mismos jueces. Es decir, es algo que ya no se puede ocultar o algo que ya no se puede desestimar, como hace la señora vicepresidenta diciendo que presenten pruebas. Bueno, y en este caso también, bueno, el presidente hace ciertas declaraciones, una dentro de estas, bueno, nos dice, esa lista no la hice yo, parte de lo que decía ayer, y también como que dicen algunos, restaba importancia a también la pronunciación o el pronunciamiento que hace la autoridad de Naciones Unidas. ¿Cómo ven esto ustedes también? O sea, nuevamente son declaraciones del Ejecutivo en torno a todo este ambiente, pero ¿cómo lo ven ustedes las declaraciones del presidente? Sí, yo creo otra vez que de una manera bastante burda y cínica, en este caso el presidente está tratando de desestimar lo que ya es una manifestación pública de muchos sectores. Es decir, y lo que está haciendo el presidente, lejos de fortalecer lo que él quiere, es esa posición de gobierno tan irresponsable, es que salga un más alto funcionario de Naciones Unidas a respaldar las declaraciones que hizo la relatora en materia de independencia judicial de Naciones Unidas al descalificarla. Yo creo que descalificando como hacen ellos ya lo que es toda una manifestación de prácticamente toda una sociedad, no van a conseguir absolutamente nada. Simplemente da pues evidencia que los vicios que se dieron, detrás de ellos está el mismo gobierno. Y es lo que yo creo que ellos están tratando ahora de desviar la atención. Manfredo, ¿se podrá llegar a una repetición de este proceso con lo que hemos conocido al momento, con estas acciones que hay en las Cortes, las más de 80 acciones que hay? ¿Se podría llegar a una repetición? ¿O lo ves difícil? ¿Cómo se ve ese panorama? Mira, mi opinión personal y mi apuesta también, si se vale apostar en estas cosas, creo que sí. Creo que la Corte ya tiene suficientes elementos en toda esta lluvia de recursos que se le han presentado, con suficiente materia para poder echar atrás con este proceso, es decir, empezar de nuevo, empezar de cero prácticamente, que sería con la convocatoria. Uh-huh. Obviamente muchos se preguntan qué pasaría si no hay quien asuma las Cortes. Pues lo que tendría que pasar es que los que están en funciones se queden ahí. Su carro. Idealmente, obviamente nosotros quisiéramos que la misma Corte dé luces sobre cómo enmendar este proceso. Obviamente ninguno quisiera que se volviera a repetir con los mismos procedimientos y la misma ley todo este proceso. Quisiéramos ver reformas que pudieran darse de manera inmediata y que se pudiera dar un proceso con nuevas reglas del juego. Perfecto, gracias Manfredo por tus opiniones esta mañana. Estaremos pendientes entonces de lo que podría ocurrir hoy en la Corte de Constitucionalidad y de cómo prosigue este proceso. Muchísimas gracias, era Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, y tenemos que resaltar que esta mañana sí teníamos programada la visita y la entrevista con Claudia Escobar, la magistrada de Sala de Apelaciones, que renuncia el domingo pasado, pero esta mañana, ya habiendo empezado nuestro programa, bueno, dijo que lamentablemente no iba a poder asistir, así es que está pendiente esta entrevista. Vamos a nosotros continuar con más. La pregunta del día la lanzamos a ustedes en casita para que ustedes también participen junto a nosotros. ¿Qué opina del proceso donde se eligió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Debe de repetirse este proceso donde se eligen a los magistrados de la Corte Suprema y también de la Corte de Apelaciones? Un proceso muy cuestionado, polémico, que crea reacciones. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más en Viva la Mañana. No se despeguen.